Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar del Nabu Karta HD. Este es un e-reader que dentro de sus características destaca un diseño de un solo cuerpo. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Amazon Kindle tiene la pantalla hundida o con bordes, que eso hace que el diseño, la verdad, no sea tan bien logrado como sucede en este equipo. Esta es la tercera generación del e-reader desarrollado por una empresa chilena y ya estamos en esta tercera generación con la versión Nabu Karta HD. Este es un lector de libros de tinta electrónica que una de las grandes ventajas de utilizar esta tecnología es que no daña los ojos a la hora de lectura, como sí sucede con las pantallas LCD tradicionales. Como podemos ver, al sacarlo de la caja tenemos un diseño bastante bien logrado. Y luego de eso tenemos algunos accesorios, como acá por ejemplo tenemos alguna literatura, un manual de uso rápido del dispositivo y también el cable USB con el que podemos hacer dos cosas: primero cargar el dispositivo y segundo conectarlo al computador para poder traspasar libros u otra información. Cabe destacar que tiene 8 GB de memoria, en este caso el dispositivo, y que pueden ser expandidos mediante tarjetas microSD. Para colocar las cosas en contexto, con 8 GB podemos descargar o colocar cerca de más de 5.000 libros, sin siquiera la necesidad de expandir la tarjeta de la memoria. La parte trasera podemos ver que tiene un diseño bien logrado, y la parte delantera, como pueden ver, un diseño a un solo cuerpo o unibody que se ve bastante bien. También tenemos que destacar que en cuanto a su diseño, posee con una pantalla, en este caso con una resolución de 1024x758 píxeles de 6 pulgadas, lo que lo hace uno de los e-readers con mayor resolución del mercado disponibles hasta el momento. Y bueno, también podemos encontrar una funda protectora adicional para poder proteger el dispositivo, que por supuesto es algo que se recomienda muchísimo, ya que los e-readers son dispositivos que uno normalmente anda con ellos en todo lugar. Entonces, el tener una funda de protección, la verdad es que lo hace bastante útil. La funda, me gustó muchísimo su diseño. La parte interior tiene un diseño felpado, podríamos decir que se siente muy suave. En la parte exterior, un diseño, la verdad, muy bien logrado. Me gusta muchísimo, en este caso, la funda. Y una de las cosas más importantes es que no le agrega un tamaño adicional al dispositivo, que es algo que también se agradece muchísimo a la hora de utilizar este equipo. En cuanto a los tipos de libros que es capaz de leer, es EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, CHM, RTF, DOC, DOCX, también puede leer documentos de Excel, en este caso PDBs, etc. Y una serie de libros electrónicos en formato EPUB. Y también podemos leer libros que se encuentren, en este caso, con la protección de derechos de autor de Adobe DRM, también es capaz de leerlos. Así que tenemos full libertad para poder utilizar este dispositivo. Otra de las grandes ventajas de este equipo es que posee una conectividad Wi-Fi. Simplemente conectamos a la red que tenemos en el hogar o compartimos internet del celular si es que estamos fuera. Y vamos a tener full acceso a internet, una de las cosas bastante que se destacan bastante en este equipo. Y algo que quiero destacar es que este equipo cuenta con el sistema operativo Android. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder utilizar e instalar una gran cantidad de aplicaciones directamente en el dispositivo, y abre un mundo de posibilidades a la hora de la utilización del Nabu Karta HD. Además de las características propias que nos da la posibilidad de tener, en este caso, un lector de libros de alta resolución, también tenemos, por ejemplo, un navegador web. Quiere decir que vamos a poder leer blogs y otros distintos sitios
que normalmente nos gusta disfrutar o leer sin dañar nuestros ojos gracias a la tinta electrónica, que es lo que nos ofrece el Nabook H, en este caso Carta HD. Así que otro aspecto bastante a destacar. Una de las cosas que me preocupaba bastante era la respuesta del touch en el equipo al pensar que tenemos un equipo con tinta electrónica. Y la verdad es que me sorprendió de muy buena forma. La respuesta es muy buena. Y si ustedes incluso son de aquellos que escriben bastante rápido, no tuve mayores problemas en ese sentido. La carga de los sitios web, la verdad, bastante rápido. Por supuesto, tenemos que pensar que es tinta electrónica, por ende hay un mayor refresco de la pantalla a la hora de visualizarlo. Pero es, la verdad, ideal para poder leer blogs, sitios de noticias, etcétera, en los cuales tenemos bastante texto, que lo hace un dispositivo ideal para ese tipo de situaciones. Y bueno, la ventaja es que tenemos internet en todos nuestros smartphones y simplemente podemos compartirle al Now y podemos estar en el metro, en cualquier lugar y vamos a poder compartir o vamos a poder visualizar los diferentes blogs y sitios que normalmente nos gusta ver. Otra de las cosas es que también cuenta con, en este caso, un lector de correo y también bueno, podemos usar la aplicación de Gmail para poder visualizar todos nuestros correos electrónicos en este dispositivo. Y también contamos con una serie de otras aplicaciones adicionales que podemos utilizar que vale la pena bastante nombrar. Y como dije anteriormente, tenemos full acceso a Play Store para poder instalar, incluso podríamos instalar juegos, por supuesto, no es algo que está pensado este dispositivo para poder realizar, pero podemos instalar aplicaciones de cómics, otros lectores de libros, etcétera, y agregamos aún mayor funcionalidad al dispositivo. Acá, por ejemplo, podemos ver la aplicación de periódicos chilenos, en los cuales vamos a poder encontrar una gran colección de todos los diarios nacionales, regionales, además de otros blogs y sitios de noticias. Así que es bastante útil el poder tener Wi-Fi y poder instalar aplicaciones gracias a que tenemos Android en este dispositivo. En este caso, lo que mueve al dispositivo es un procesador A9 de doble núcleo a 1 GHz, que la verdad para este tipo de dispositivos funciona bastante bien. Acá podemos ver aplicaciones como por ejemplo Wattpad, que es una aplicación que yo utilizo bastante, y podemos leer los libros directamente en nuestro equipo Nauk. Otra de las cosas que también cabe destacar muchísimo sobre este dispositivo es, por ejemplo, en el caso de Chile, existe una aplicación que se llama VP Digital. Nosotros podemos crear una cuenta y vamos a poder arrendar libros del gobierno, en este caso es una aplicación del gobierno de Chile, y vamos a poder visualizarlos directamente en el Nabook sin la necesidad de ir a buscar un libro físicamente, lo que nos añade una mayor flexibilidad al dispositivo. A continuación vamos a hablar acerca de la aplicación, por ejemplo, para poder visualizar fotografías en el Nauk. Como podemos ver, gracias a la gran resolución de pantalla, las fotografías se ven con muy buena calidad. Y como vemos también tenemos la opción de utilizar ya sea la pantalla touch o los botones laterales físicos para poder visualizar las diferentes imágenes. Pero hemos hablado bastante acerca de las opciones adicionales de este dispositivo, pero en primer lugar es un lector de libros y concentrémonos en la gran flexibilidad que tenemos para poder agregar libros. Podemos descargarlos desde internet directamente en el dispositivo, podemos pasarlos desde nuestro computador, usar una tarjeta microSD y desde ahí pasar los archivos al equipo, etcétera. O sea, a diferencia de otras plataformas, acá tenemos total libertad para poder agregar los libros a nuestro lector. También cabe destacar algunas de las funcionalidades adicionales, como lo son, por ejemplo, la inclusión de un diccionario, algo bastante útil cuando estamos leyendo libros técnicos, por ejemplo, ya que de esa manera vamos a poder encontrar el significado de aquellas palabras que no conocemos. Así que bastante útil esa opción adicional. También tenemos la opción de seleccionar diferentes elementos dentro del texto para poder copiarlos, para después poder pegarlos en un bloc de notas, para subrayarlos, etcétera. Así que ahí también tenemos varias opciones para poder trabajar
con los textos que hayamos copiado de algún libro. Si entramos al menú de opciones propiamente tal del lector de libros, podemos ver que podemos elegir entre una gran cantidad de fuentes. Y algo interesante, podemos instalar fuentes adicionales si nosotros así lo deseamos. Así que no estamos limitados solo a las fuentes que vienen incluidas en el dispositivo. Podemos elegir el tamaño de letra, etc. Tenemos una gran opción, grandes opciones disponibles. Podemos también ver, por ejemplo, si queremos leer los libros de manera horizontal, de manera vertical. También tenemos esa opción para aquellos que les sea más cómodo de una u otra forma la visualización del contenido. Así que bastante completo en ese apartado. Otra de las cosas que también destaca de este dispositivo es la presencia de luz, en este caso, para poder visualizar los libros, etcétera. Por ejemplo, en la noche, cuando estamos acostados, etcétera, no necesitamos utilizar una lámpara adicional para poder visualizar nuestros libros directamente en el dispositivo. La verdad es que tiene varios niveles de, en este caso, de brillantez. Y podemos elegir, por supuesto, el que más nos convenga. Y otro de los puntos que este lector de libros destaca es, por supuesto, que podemos leer directamente frente al sol. Eso es algo que ningún dispositivo con pantalla TFT, por ejemplo, o un smartphone puede lograr. Y en general, un dispositivo con muy buena duración de batería, cerca de 3 semanas, considerando que tenemos Android, gracias a su batería de 3000 mAh. Y un dispositivo, la verdad, totalmente recomendable. Y en tugadget.cl, abajo está el link, pueden comprarlo si así lo desean. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.